Jueves 14 de enero del año 2016, otra visita del gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, que tiene que ver con la inauguración de un complejo de viviendas, en este caso para trabajadores del Centro Nacional Patagónico, aquí de la ciudad de Puerto Madryn. Gracias a todos, gracias por la presencia, a las autoridades EMPAC actuales y anteriores, a todo el personal, a los beneficiarios y, bueno, obviamente a todas las autoridades municipales, con Ricardo a la cabeza, concejales. No puedo negar que es muy grato siempre estar en un acto de esta característica donde está la solución definitiva, que es el techo, quizás lo más buscado. Aquello que está relacionado con un largo camino, porque es un largo camino. Primero conformar la familia, después anotarse, después esperar algún día empezar la construcción. Es un largo camino. Y en poco tiempo seguramente estaremos con Ricardo también entregándole el título, porque el título a veces tardaba hasta 25 años. ¿No? Lo vamos a resolver rápidamente para que cierre ese circuito. Nosotros desde el sector científico, los que tenemos la suerte de charlar y de trabajar con científicos de todo el país y con las autoridades de ciencia, sabemos que nuestra provincia de a poquito se ha ido acomodando en un club muy selecto de provincias de nuestro país que tienen a la ciencia, a la tecnología y a la innovación productiva como una política de Estado provincial seria. Y eso se lo debemos a la gestión que tenemos aquí presente, que creó la Secretaría. No es solo simbólico eso, es reconocer a la ciencia y la tecnología como sujeto de una cartera provincial. La verdad que cuando hacíamos un poco de memoria, ya por el 2011, un día nos encontrábamos con el señor gobernador Mario Das Neves, con Mirta Lewy, con Rolando y con algunas autoridades más, con Juan Verón en el CEMPAT, y nos decían: el único barrio que tenemos es el que está comprendido, que en ese entonces también era muy lejos, allá por la década del 70, del 80, si no mal recuerdo, en la calle Mitre, Moreno, Rivadavia, se construían las únicas viviendas que había tenido el CEMPAT. Y fue ahí cuando Mario Das Neves dijo: les vamos a hacer viviendas también a los empleados del CEMPAT porque se lo merecen y porque no pueden estar al margen del resto de la sociedad. Y las cosas cuando pasan, por algo pasan o por algo suceden. En ese entonces Mario Das Neves se comprometió con el barrio y hubo que pasar o esperar 4 años que vuelva Mario Das Neves para poder estar entregando estas casas. Y la verdad que para nosotros es una satisfacción enorme. Es una satisfacción enorme el poder reactivar ese tipo de situaciones tan agradables que es para un funcionario público, que no hay nada más grato que poder entregar la llave de una vivienda o un lote social. Sensaciones, señora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Feliz de los dos de poder tener esta casa, esta oportunidad. La verdad que es algo maravilloso, parece un sueño. Bueno, ¿desde cuánto tiempo atrás con este trámite, con esta expectativa? En el pueblo llevamos mucho tiempo poniéndole el lomo a toda la ciudad. Parece que es una cosa muy linda, es una cosa que tiene mucha emoción. Sí, muy agradecido, muy contento.